Buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager. Vamos a seguir con nuestra tercera carrera de la tercera temporada. Ahora mismo nos vamos a Milán, a Italia. Y bueno, una de las cosas que me ha sorprendido, que no me había dado cuenta, había sido de que ya la satisfacción directiva, que estábamos, la verdad es que estábamos bastante jodidillos, ¿no? En ese aspecto. Dice que ahora mismo la seguridad en el puesto es seguro, ¿vale? Estamos cumpliendo los objetivos. Bueno, nos habíamos marcado un objetivo bastante razonable, ¿no? Realista, ¿no? Más bien, ¿no? Porque noveno y nos va a costar. Porque, bueno, realmente estamos preparados para una décima posición. Más que nada porque tenemos el peor coche de los pilotos. Somos los novenos, pero yo qué sé por qué. Por ser décimo, ¿sabes? También después la sede, si es verdad que ahí, como estamos intentando investigar bastante, pues bueno, tenemos una sede intermedia en lo que viene siendo a personal. Pues bueno, pues dentro de lo que cabe, como hemos echado al anterior ingeniero jefe, hemos puesto a otra, tenemos una serie de mecánicos que, bueno, que ya los elegimos en su momento y yo creo que están bastante bien, pues bueno, pues estamos ahí, estamos sumando. Entonces estamos sextos. No nos quejamos. Los patrocinadores es una cosa que al final no se puede controlar, dependiendo un poquito de lo que te vaya viniendo. Claro, influye también lo que vienen siendo los pilotos, nuestra entrevista y demás, ¿no? Luego el equipo de Boxer es noveno. Este es, a mí, es posiblemente el que más me sorprende que sea noveno, porque en este sí que le estamos dedicando bastante tiempo. Le estamos dedicando bastante tiempo y la verdad es que no entiendo el por qué estamos tan abajo, ¿no? Ahí sí es verdad que es que digo, no entiendo el cómo, es decir, no sé cómo tendrán, porque no sé si se podrá mirar el cómo tienen los otros equipos, tío, tienen... ¿Qué es lo que tienen puesto, no? Porque realmente... A ver, vamos a ver. Bueno, aquí, bueno, esta ficha nunca la hemos visto, ¿no? Es decir, Ultimatum, la directiva está contenta con el trabajo que está realizando ahora mismo. Vale, perfecto. Dice, este es el del campeonato de Asia, este es el campeonato mundial, pero nosotros estamos en el europeo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que dice Zampelli Eichmann, décimo en el campeonato, porque nosotros no estamos décimo. ¿Zampelli? No me suena, tío, este. ¿Este está en el europeo? Y yo no me he dado cuenta. Zampelli, tío. Anda, que nosotros, fíjate, ¿eh? Nosotros nos llenamos una estrella, tío. Vamos, llenamos una estrella y un poquito, tío. Y todos los demás se mantienen ahí bastante bien. Esto yo ya no sé si estarán o no estarán. Bueno, vamos a ver. Silver Racing, no, venga, nos vamos a ir al Dragon. Este mismo. Y dice, equipo de Boxer Dragon, vale, sí, pero no puedo ver cuál es su... No puedo ver... Es que, tío, es que fijaros cómo está Dragon, tío, ¿eh? Es que está muy, muy, muy equilibrado. Me da mucho por cooling, pero la verdad es que me da mucho por cooling porque realmente este equipo era en la primera temporada que nos batíamos en duelo con esta persona. Centro de diseño, fábrica nivel 2, centro de diseño del nivel 2. Este es que ya ha puesto los dos edificios principales, ya lo ha puesto. Mientras que nosotros solamente hemos puesto la fábrica y luego sí estamos poniendo otras cosas, ¿vale? Entonces posiblemente por eso a lo mejor aparezca tan alto. Es que no puedo espiarles, tío. No puedo espiarles. De verdad que no puedo espiarles. Qué rabia. Qué rabia, qué coraje, ¿no? Y aparte lo del equipo de Boxer es lo que yo quiero mirar porque es que... Nosotros nos vamos aquí a nuestro equipo de Boxer y a este, por ejemplo, lo tenemos que cambiar. A este lo vamos a cambiar. Qué rabia, tío. Este era bueno. Pues por el 12-10, a ver. Venga, vamos a dejarlo así. Vamos a ver si podemos contratar a alguien más.
Este es muy bueno. Este es muy bueno. Porque, bueno, dentro de lo que cabe, me está dando el mínimo. Porque ya el mínimo lo vamos a dejarlo ya en 5, ¿vale? Es decir, todo tiene que ser superior a 5. Bueno, menos alguna cosilla como, por ejemplo, el gato derecho o el izquierdo. Bueno, el gato izquierdo, derecho, delantero, trasero, ¿vale? Este también es muy bueno. Este también es muy bueno porque dices, pues, 8, 8, 9, 9, 7, ¿no? Este no, por ejemplo. Este, bueno, este sería simplemente por el gato trasero, pero que yo creo que hay otras opciones, ¿no? Porque vamos, fíjate, el gato delantero, ¿cuál era el que estaba teníamos más problemillas? Este es muy bueno y aparte el que nunca falla. Este también es que es muy bueno. Este no, por ejemplo, este no sirve para nada. Venga, este lo rechazamos. 5, 10, 6. Sí, pero es mejor este. Este está dentro de los límites. Este no está dentro de los límites, por lo cual este lo vamos a rechazar. 8, 9, 9. Estos dos es que están muy bien. Este también, es que este también está muy bien. Estos dos están muy bien. Estos dos están muy bien. Estos se me antojan. Porque, a ver, vamos a suponer que los contratamos. ¿Por cuál sería? Es que este hombre, tío. Este hombre lo tenemos nada más que por el gato delantero, ¿no? Se nota. Pero mira, por ejemplo, este, mira. 4-4-5, tío. Pues este se sustituye. Y es que tenemos. Es que lo mejoramos en todo. Es que lo mejoramos en todo. Pues yo creo que lo vamos a hacer, ¿eh? Que el problema es el dinero también, pero es que da, ya da. Ya da lo mismo, tío. Ya da lo mismo, a ver. Y después este, ¿no? El 8799. A ver. 8799. Es que este es 45770. 994. Es que este es bastante mejor, sí. Contra este. Este, ¿sabes lo que pasa? Que es que este únicamente está por el gato delantero. Se está salvando por el gato delantero. Sí, pero vamos, que ya estamos haciendo aquí una buena purga, ¿eh? Ahora, lo que me preocupa más es el gato delantero, porque tenemos 1 con 11, 7, 6, 8 y 9. Sí, yo creo que sí podemos prescindir de este, ¿no? A ver, hay peores todavía. Este, por ejemplo, ya no estaría en el límite. 4, 5, 9. Este también habría que quitarlo, ¿no? Yo diría de sustituir este. Yo digo que sí. A ver, hay otro peor todavía. Todo que sea por encima, vamos a ver. 10, 10, 10, 10, 5. Este está perfecto. 11, 11, 11, 10, 8. Dentro de los límites. 7, 12, 11. 6, 3. Bueno. 12, 8, 10. Perfecto. 12. Este es muy bueno. Menor en el gato delantero. 6, 12, 7. Muy bien. Gato delantero. Muy bien. 10, 7, 10, 6, 6. Este es uno de los mejores, tío. Más equilibrados, por cierto. 799, que este es nada más que de esto. 12, 10, 8. 8, 4, 6, 2, 4. Este está bastante tirantillo. Es que yo diría que este es peor. Es que estos dos supuestamente son más o menos idénticos. Y es que este también, pero bueno, este es que tiene ese 9 ahí que pica mucho.
Que ese 9 pica mucho. Vamos a dejarlo ahí. Un poquito. Vamos a dejarlo ahí. Y yo creo que el seleccionado va a ser el rubio este, ¿eh? Este 5-5-0, 5-0-3-5-8, dentro de lo que cabe está en 5-5-8. Este es que es 4-5-9. Es que este 4 también está un poquillo. Venga, vamos a dejarlo. Vamos a ver luego qué es lo que se viene, ¿vale? Vamos a mirar los correos. Esto no tiene importancia. Actualización del coche 28 horas. Tienes un momento para una entrevista. Siempre. Tuvimos que reparar los frenos de Anthony en la parada boxer. ¿Significa esto que no estáis ocupando de la fiabilidad del coche? No, pues estamos ocupándonos, vamos. Mis mecánicos tienen que espabilar. No. No, yo lo estoy haciendo fenomenal. Mis mecánicos también. Lo único es que necesitamos fondos. Muy posiblemente esto vaya a ser una repercusión negativa para el. Para este tío, ¿no? Porque dice, coño, ¿me vas a pedir pasta? Sí. Sí. Tuvimos un error. No pasa nada. Vale, nada, ya está. Finiquitado, venga, vamos a reparar el coche. Coche reparado, ¿no? Coche reparado. La obra de la mejora de simulación de Silva Racing finalizaron en el día de ayer, vale. Y hay gente que está mejorando bastante también sus sedes, ¿eh? Muy bien, coche. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ahora ya empezamos. Ya empezamos a. A mostrar síntomas de mejora, ¿no? Entonces tenemos el motor, tanto estamos mejorando lo, para que llegue al 175. Al 175, vale. Y luego también los. La caja de cambios también se está mejorando por los dos aspectos, vale. A ver si la podemos utilizar en la próxima carrera. No lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo vamos a dejar así tal cual. El tema de diseñar nuevas piezas. Dicen que sería bueno los frenos, pero ya te digo, no va a dar tiempo. No da tiempo a. Pero bueno, como siempre lo vamos a tener que hacer, pues lo haremos, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Desaceleración al máximo. A ver, eficiencia de desgaste de los neumáticos mejorada. Eso también está bastante bien. Pues venga, vamos a darle. Estamos gastando una barbaridad de dinero, ya te lo digo yo, ¿eh? Estamos gastando una barbaridad de dinero. En motor, uff, tío, a ver, en motor, sinceramente, me extraña que todavía sigamos siendo últimos, tío, porque estamos ya intentando llegar a esta línea y no la alcanzamos, ¿eh? No la alcanzamos. Bueno, listo, vamos a ver cuánto mejora el coche antes de diseño. Joder, pues sí que han tardado poco en los frenos, ¿eh? Los frenos, no pasa nada, bueno, ya está, poco a poco. Ojeadores, vale. Nos vamos a ir a los ojeadores. David Arnett. Este es también bastante bueno, ¿eh? Pero dice que no está aquí preparado para estar con nosotros, dice. Seguimos los ojeadores. 34, 32, 29, 30, 19. Nuestro coche, ¿instalamos la pieza? No. Al contrario, vamos a ver si podemos mejorar. Durante la clasificación. Esto es lo que a mí me fastidia.
A ver, ¿y tú cuánto pones sobre los frenos? Más 13, ¿no? Es que esto es lo malo, tío. Lo de la clasificación es que no entiendo yo el porqué. Porque todo esto es que entonces no sirve de nada. Desaceleración más 25 con neumáticos de lluvia e intermedios. Por lo cual al final nada. Esta tía es una experta en mojado. Esta tía es una experta en mojado, tío. Pero lo que viene siendo es que dice, todo me va a sumar un nivel de riesgo. A ver, y aquí habría... Aquí cuando tengamos ya la mejora de los frenos, que ni siquiera la hemos empezado, ¿sabes? Que eso está para ya, para la temporada que viene, si es que llegamos a la próxima temporada, pues podríamos meter, pues, cualquier cosa de esta, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? El tiempo de fabricación tardaría 2 días más, pero estaríamos metiéndole más desaceleración en más 50, ¿no? Es decir, que se nos quedaría en 170, pues ya verás tú, en 220. Y luego le quitaríamos el riesgo, gastando 1 millón más. Pues bueno, pues esa sincronía sí está bastante bien, pero ya te digo, esto de la clasificación no la tenemos, entonces ¿para qué? ¿Meter un riesgo para qué? ¿Meter un riesgo para qué? Y luego, tiempo de fabricación, nada, deshacer. Esto es riesgo al final, pues nada, pues eficacia del desgaste de los neumáticos mejorada. Ya está, es que es lo único. Pero que no te mejora nada, no te mejora nada. Bah, pues venga, fabricamos. Lo fabricamos y punto, ya está. Instalamos las piezas estas, no las vamos a instalar. Porque son cacamalaca, tío. Es que no las vamos a instalar, tío, de verdad, ¿eh? Atrás. Vale, ya, ahora ya sí. Venga, vamos, continuamos. Ya nos vamos directamente, yo creo que a la carrera, casi casi. No, otra vez a los frenos. Uf. El coche es bastante decepcionante, eso ya lo sabíamos todos. Me alegra tener un coche mejor que... Vale, dice, a mí me dais una mula. Y corro con ella. Ya que estamos, ¿no? Ya, pues ya está. Venga, hala, a continuar. Pekín para los del World Motor. Después Asia, ¿no? No, Asia tampoco corre. La sede también, ¿habremos bajado un poquito? No, seguimos estando quinto. Inestabilidad, bueno, no pasa nada. En esta carrera intentamos hacer una buena carrera y seguro que subo, ¿vale? Diseño de los frenos. Se acabó. Po. Basta, me voy. Quiere que pase más tiempo delante de las cámaras. Ya casi ni corro. Soy piloto, no modelo. No estoy en esto para eso. Gracias, Pepe. Has destruido mi sueño de ser piloto de carreras con tu afán de llenarte el bolsillo. Espero que lo hayas conseguido. Tiempo restante 4 días. Pues dice que se va. Vale. Dice, a ver, va a haber una votación a juzgar por el trazado del circuito. La pista de Pekín beneficiaría de sobremanera a Corona Racing. Su coche gozaría de una gran ventaja. Siempre disfruto cuando... Traca, 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 traca. Me gustaría verlo, vale. No lo sé, no lo sé si es verdad. Es que como nunca he corrido, pues... Y aparte que dudo mucho que ninguna pista a mí me beneficie a mí, ¿sabes? Vuelven las reuniones, traca atrás, vale, perfecto. Informe de la carrera de Milán, dice blandos y medios, es una pista bastante buena para el desgaste de los neumáticos. Fabricación de frenos terminada, vale, muy bien. Vamos a ver. No vamos a poner ahora mismo los frenos, obviamente, porque no están preparados. Pero este es el bueno, vale. Este motor ya está puesto. Este hombre ya le vamos a dar su segundo motor.
Más o menos, están más o menos parecidos, vale, bien. Después, en el tema de la caja de cambio, ya sí que le vamos a poner a este aquí, este acá. Y vale, y en el tema de la suspensión, estamos bien. ¿Cómo vamos con las mejoras, no? 92, 92, 78, 66. Vamos a... Faltan 6 días. Vamos a ver si podemos aligerar esto un poquito. A ver, vamos a ver. 19-1 siempre, ¿no? A ver, serían 6 días, por lo cual ya tendríamos 6 días después de la carrera, ¿no? Pero por lo menos yo creo que mejoraría bastante. Yo creo que así vamos a mejorar bastante rápido lo que viene siendo el motor y el acelerador este, en la caja de cambio. Vamos a dejarlo así. Después ya añadiremos también los frenos del nuevo coche. Solamente del nuevo coche. Votación, a ver. Calentando neumáticos. Cuando empieces a planear el coche de la próxima temporada, podéis poner atención al calentamiento de los neumáticos. No es tan mal ahora, pero a los mejores equipos le va mejor. Ya, pero es que a nosotros nos falta muchas cosas, ¿vale? A los otros equipos no le cuesta nada alcanzar la temperatura óptima en la clasificación. ¿Qué clasificación? Aquí no hay clasificación. A mí, sin embargo, me cuesta un montón. Eso es mentira, me están mintiendo. Ya. Sí, te entiendo. Sí, yo también estoy preocupado. No vayas tú a pensarte que era el único. Yo soy el que más. Yo soy el que más está preocupado por la... Por eso... Vamos. Estoy acojonado, no llego. Ni de coña. No llego. No llegamos, tío. Bueno, el caso es... Vamos a continuar, ¿no? Venga, vamos a continuar. Votación. Vaya, hombre. Continuamos. Votación. Ahora ya sí. Ojeadores. Vale, nueva votación. Me retiro. Incorporación. Hay una nueva votación. Esta vez es sobre la incorporación del Gran Premio de Pekín con trazado C. Yo, sinceramente... Sinceramente, yo voy a votar en contra. ¿Cuántos votos tengo? Tengo un montón, ¿eh? Pero va a ser una votación de 2. No por nada, sino porque... Mira, yo... De 1, es simplemente por apoyar, ¿sabes? Yo en contra. No... Que sea lo que tenga que salir. Pero a mí una pista más, que se me alargue más el campeonato... Vaya, hombre, pues va a salir, ¿eh? Pues va a salir. Vale. Me retiro. Vale, pues entonces eso es que vamos a ganar más dinero, ¿sabes? Porque tú me estabas llevando ahí en el 2019. Vaya mierda, tío. Vamos a tener una carrera más, tío. No tengo ganas, ¿eh? Ebony Taylor, este es muy bueno, tío, ¿eh? Este piloto es muy, 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 muy potente, ¿eh? Vaya mierda, ¿no? Tío, odia ir el primero, pero sí. Es que tienes que ir el primero para ganar, desgraciado. Qué mierda de estrategia. Vaya mierda. Bueno, ya está. A ver, nada, a ti nada. No, nada, no porque no, pero tú no me quieres a mí, que es la cosa, vale. A ver, Elisa Kauf. Y continuamos. Milán.
Su centro de diseño también, vale. Informe de ojeadores, ha terminado. Bueno, ahora ya lo vemos. Continuamos, nos vamos a Milán. Mar Negro, 15º, Múnich, hemos terminado décimos. Venga, instalamos las piezas, ahora ya sí. Ahora sí vamos a poner posiblemente los frenos, ¿no? A ver. Frenos. No, los frenos no. Cachis. El motor está puesto aquí bien. Bien. Bien, bien. La caja de cambio ya estaba colocada, muy bien. 169 de 199. Todavía le falta bastante por mejorar. Pero bueno, ahora mismo me conformo con la fiabilidad. Y suspensión bastante buena. Vale, yo creo que con este coche terminamos la carrera exprimiéndolo al tope. Ya en la próxima, ya metemos. Ya empezamos a meter los frenos. A tope también. Muy bien. Nos quedamos así, chicos. ¿Instalamos las piezas? No, ya continuamos. Vamos, Italia. Milán. Madre mía. Qué larga, tan recta. Hacer los entrenamientos. Entrenamientos con Solipandi. Venga. 10 y 8, vale. Y este es nuestro nuevo piloto de prácticas. Que bueno, pues digamos que es el manco del equipo. Bueno, algo más de dinero estaremos ganando. Cambiamos los reglajes. Milán, trazado A. Milán, trazado A. Vale. Faith Anthony. 99. Entonces aquí lo hemos clavado bastante. Bueno, entonces vamos a intentar cargarlos. Neumáticos, los blandos. Continuamos. Y luego nos vamos aquí también. Cargamos. Milán, trazado A, 99. Faith Anthony, venga. Contra. Neumáticos blandos. Vale, entonces vamos a ir aquí. A este sí que le vamos a cambiar un poquito la configuración. Ahí. Neumáticos blandos también. Perfecto, venga, va. Participamos, sí. Yo no sé por qué dicen que no. Seguro que quieres participar en esta sesión. Simular. Uf, ¿qué? A ver, estoy tentado. No, es que a lo mejor es que no me dejan, ¿no? Es que no sé si hacer la prueba. Es que no sé la diferencia que pueda haber. Tendremos que hacer la prueba, vale, pero ahora mismo es que estamos estamos en el momento mejor de que no podemos jugárnosla demasiado, va. Anthony, Salsal. Santana, Salsal, ¿vale? Venga, vámonos. Mira qué coche más potente tiene Santana. Ahí está. Muy bien. Esa Santana buena. Excelente, excelente. Y lo que quiere que bajemos, que cambiemos, va a ser la parte de abajo. Vale, muy bien. Dice que bueno. Yo creo que nos va a pedir que sea más larga, ¿no? Vamos a cambiárselo así, tandas. Neumáticos, seguimos con los blandos a tope, ¿vale? Salimos a pista, genial, genial. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Excelente. Aquí lo hemos clavado. Y yo creo que aquí lo que pasa es que el genial, el excelente lo tendríamos ahí abajo, ¿eh? No, a ver. Ahí. Ahí, ¿vale? Ahí vamos a intentar, vale, vamos a darle neumáticos. También que salga ya. Venga, Santana va a salir echando narices. Ya para marca, buena personal, ¿vale, Santana? A ver qué es lo que me haces. ¡Buah! Santana se ha puesto tercera. Muy bien. Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso. Cuarta. Excelente. Genial. Excelente. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, aquí teníamos un excelente. Que el poquito que lo hemos variado ha sido suficiente como para bajarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarle ese poquito. No, estaba aquí, estaba en excelente. Estaba más arriba, espérate, ¿eh? Me he liado. Ahí. A ver. A ver si es verdad. A ver, y este estaba aquí, ahora está aquí. Perfecto. Venga, tandas. Neumáticos. Cógete unos nuevos ya. Salir a pista también. Fail Anthony. Vamos a ver. Entonces, carga un pelín menos, ¿no? Ahí. Ahí, vamos a ver. Tandas, neumáticos, tú también unos nuevos. Y a por todas. También a por todas, pero los dos, ¿eh? Muy bien. Muy bien, venga. Inés Santana primera. Bestia. Primera y quinta, muy bien. Que seguimos sin darle abajo, ¿no? Abajo, ¿qué ha pasado? A ver. Vale, entonces teníamos... Aquí estaba... Vale, ahora mismo está en excelente. Pero aquí abajo, ese poquito que hemos cambiado, se ha notado. A ver. Aquí estaba en excelente, vale, perfecto. Y ahora, aquí lo tengo que bajar, como sea, ¿no? Vamos a ver. Venga, que continúe. La fiesta, que no pare. Anthony, tú también. Genial, genial. Uy, hemos empeorado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, entonces tenemos que... Quiero meterle un poquito más de carga. Pero aquí estaba en excelente, que estaba un pelín más atrás. Uf, pero es que este cambio es muy, muy, muy abrupto, tío. Entonces... A ver...
Vale, vamos a ver si así. A ver si le da tiempo. Nos vamos aquí con Santana. También para vuelta rápida. Que vaya cogiendo experiencia. Finalizado, vale. Vale. Al final lo hemos clavado con Anthony, ¿no? Bueno. No está nada mal. Nada mal, nada mal. Inés, primera. Y Fail Anthony, quinto. Vale, a ver. Está muy bien, ¿no? No, y que, espérate, mira la guasa que se tiene aquí la gente, mira, una seguidora, ¿no? Corona Racing es el mejor equipo del campeonato, no hay quien les haga sombra. Vamos, Corona Racing, ha barrido en la sesión de hoy, mira, qué pila de chalao de la cabeza, tío, me encantan los entrenamientos. Es súper interesante ver cómo van lo ha clavado, ya. A partir de ahora... Va a partir la pana este fin de semana. Va a doblar al resto, ya. A ver, ojalá. Ojalá. Dios te escuche. Dios te escuche, la verdad. A ver, desde luego que vamos a salir para eso. Vamos a salir intentando ya todo lo que podamos, ¿vale? Entonces, neumáticos blandos, incremento del rendimiento. Y aumento del rendimiento. Y aquí también lo vamos a poner igual. No sé si poner a lo mejor reglaje de la carrera, porque esto de reglaje de carrera, incremento del rendimiento más 10%, pero eso de los reglajes no es precisamente configuración, no es la configuración, ¿no? No lo sé, es que no lo sé. Pero por ejemplo, ponemos lo de los reglajes, es que no entiendo. A ver, lo de los neumáticos vale, pero lo de los reglajes, que es decir, que a lo mejor es que mis piezas funcionan un 10% por encima de lo que... Es que no lo entiendo. Experiencia de los hidromecánicos. ¿Y este por qué no está activo? No lo sé. Bueno, pero se supone que este nos da esos 2 segundillos. Este nos da estos 2 segundillos de parada. Vamos a ponerlo. Sacrificamos los neumáticos blandos, ¿vale? Configuración del coche. Ni nos lo pensamos, ¿no? Y 97. Es que al final íbamos cambiando un poquito más. Bueno, pues ya está. Pues el caso está en... En que vamos a utilizar alguno, ya está. Vale, guardamos configuraciones. No, yo creo que vamos a guardar la configuración del otro coche. Cancelamos. Vamos a guardar la configuración esta. Guardamos. Fail Anthony, marcando aquí la pana, ¿no? 99, Milán. Vale, continuamos. Blandos, por supuesto, por supuestísimo. Y a ti no hace falta que te lo diga, ¿no? Pero que sí. Esto, vamos a utilizar estos reglajes. Muy bien. Venga, estrategia del piloto. Inés Santana va a salir a por todas. Y el otro no. El otro va a ser conservador. Para que a ver si finalizamos la carrera bastante bien. Bien, pues venga. Anthony sale primero. Hace una buena salida. Esta mierda de salida. Ya te han adelantado, Guillo.
Ese cuello de botella muy bueno, ¿eh? Ese taponazo. Muy bien. Ese taponazo que a mí que me permite a mí meterme por aquí. ¡Dios santo! Inés Santana, muy buena esa, tío. No lo hubiésemos hecho mejor, tío. Madre mía, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Accidente, vale. Ha habido un accidente por ahí. Anthony ya está en su posición natural. Bueno, chicos, entonces no vamos nada mal. Estamos resistiendo bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante, bastante bien. Bastante bien. Vamos, ¿hay posibilidades de coger puntos? Vamos a verlo, ¿no? Si hay muchos fallos de fiabilidad, sí. Si hay muchos fallos de fiabilidad, como en las otras carreras, ¿no? Ya es que yo ya creo que ya a partir de aquí van a bajar muchísimo los problemas de fiabilidad. Ya, es decir, ya no va a haber tantísimos problemas de fiabilidad como antes. ¿Nos vamos a meter? Sí. Nosotros también nos vamos a meter. Nos vamos a meter aquí con los blandos. Lo llenamos a tope. Las piezas están genial. Y hacemos la rápida. 9 segundos. Vamos a ver si conseguimos posición. A ver. Piloto de delante. Saldremos bastante detrás de Faith Anthony, ¿vale? Y posición estimada tras la parada, 19º, ¿vale? No me importa ser último. No me importa. Que tenemos que ir a tope. A tope de velocidad. Bien. Bien. Vamos, 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 vamos. Uy. Bueno, aquí hay alguien que ya sabe. Uy, madre mía, tío, pero qué pegado. Anthony me tiene que aguantar dos vueltas más. Accidente de Sadat. Vale, 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 vale. Ganamos una posición. El primero se mete con problemas mecánicos. Bien. A ver qué pase ya Santana. No, box. Box para Anthony. Combustible. Llega bien. Frenos y motor están un poquito. Y suspensión también. Está muy jodido todo, tío. Bueno, ya está. Vamos a hacer la U. ¿Mejoramos algo? ¿Cambiamos y reparamos alguna pieza? ¿Cuánto falta ya? Son. Falta la mitad. No, vamos a intentar jugárnosla. Anthony tercera ya. Santana quinta. Estamos haciendo muy buena carrera con Santana, ¿eh? Estamos haciendo muy buena carrera con Santana. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué idiota! Por lo bien que lo estabas haciendo, tío, para una carrera que tiene ventaja.
Cachis en la mar serena del bendito señor, tío. No sabes. Dios, coraje que me ha dado esto, tío. Es decir, estábamos quintos, tío. Cachis en la mar, tío, de verdad, ¿eh? Qué coraje. Ahora estamos octavos, tío. Joder, tío. Santana, tío. Estábamos ahí con bastantes puntos, tío. Y ahora va y me fastidias, tío. Todas las estadísticas, tío. Vamos a ver. Nosotros nos vamos a meter otra vez en box. ¿Cuánto estamos haciendo? Cuatro vueltas, cuatro o cinco vueltas, ¿no? Que es justo lo que falta, más o menos. Cinco vueltas, vale. Llenamos hasta arriba. El motor se está sobrecalentando un poquito, dice. Hacemos una parada rápida. Vale. ¿Neumáticos? No, hombre, los neumáticos, claro, los tenemos que cambiar. 9 segundos, venga. Condiciones de las piezas no las vamos a cambiar. Rápida, 9 segundos, venga. Va. Y ahora intenta hacer todo lo que puedas porque ya luego te voy a dejar. Ya luego ya te voy a ir dejando un poquito. Bajando ya el motor, ¿eh? Así que por favor, haz todo lo que puedas ahora, ¿eh? Combustible bajo. No te preocupes tanto por eso. Vamos. 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 Estrategia normal y alto, ¿vale? Decimos esto. Ignoramos. Cuatro vueltas. Me tienes que aguantar, ¿eh? Muy bien. Madre mía, cómo corre ese coche. Nosotros somos los que tenemos problemas mecánicos. Me caché en la más. Corre. Ya, ignoramos. Ignoramos. Madre mía, tío, con el motor. Están metiendo muchos coches con bastantes problemas. Y nosotros ya estamos en la zona roja. Estamos en la zona en la que ya nadie sabe cuánto realmente le van a afectar. Porque puede variar. Puede caer ese 19%. Puede caer de uno en uno. No sabemos. El caso es que tenemos el coche hecho una auténtica patatita. Freno, suspensión, lo tenemos todo hecho mierda, tío. De aquí el motor, ¿cómo va? 9%, me caché en la mar, tío. No, no llegamos, ¿eh? No llegamos. Ostras, tío, no llegamos, ¿eh? Y fíjate que teníamos el coche bastante bueno, ¿eh? A ver, nos metemos. Combustible. Una vuelta. Vas a tener que aguantarme, ¿eh? Faltan 2 vueltas a ti, ¿eh?
Es que nos la tenemos que jugar. Es que nos la tenemos que jugar. Porque si nos la jugamos, pues podemos conseguir cosillas. ¿Que no? Pues nada, pues nos quedamos, ¿qué? Décimo octavo. A ver. Nos tenemos que meter, sí. Sin cambio de ruedas. No. El actual combustible tenemos. Condiciones. Reparamos la pieza. Rápida, venga, ya está. No podemos hacer nada. Nada, no podemos hacer nada. Posiblemente nos quedemos últimos, pero bueno, ya está. Qué rabia me está dando esto, tío. Qué rabia. Con lo bien que íbamos, tío. Con lo bien que íbamos, ¿eh? Con lo bien que íbamos. Con lo bien que íbamos. Aguanta. Última recta ya. Pero vaya, que este coche ha aguantado mejor, ¿eh? Vaya. Qué rabia, tío, qué rabia. Lo de Santana me ha dado mucho coraje, tío. Qué desastre de carrera, pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque la verdad es que no hemos quedado ahí con la miel en los labios porque Santana estaba muy bien posicionada. Estaba muy bien posicionada. Qué coraje me ha dado. Qué coraje me ha dado. Qué coraje. Pero bueno, al menos hemos terminado por delante de otras personas, ¿no? Ya está, punto. Es lo único que más o menos me puede satisfacer. Comprobación, pues bueno, pues a ver si conseguimos algún puntillo. Bueno, algún puntillo más, ¿no? Alguna. No, ni siquiera, ni así. Porque este, ¿cuántos puestos? Ha perdido dos, uno y dos, nada. Nada. Bueno, ya está, no pasa nada. No pasa nada. Venga, hemos hecho todo lo que hemos podido. ¿Somos últimos? Coño, es que todo el mundo ya ha conseguido puntos menos nosotros, tío. Eso sí que no lo quiero consentir, ¿eh? Esto sí que no lo quiero yo consentir. Vamos, me da coraje porque realmente ahora es donde nosotros podemos tener un poquito más de ventaja y ganar algunas posiciones más. Y me está dando coraje no ganarlas, porque luego yo sé que va a ser imposible ganarlas. Ostras, tío. Bueno, lo bueno es que la pilota, claro, ¿por qué aparece que está mejorando? Porque tiene rango de mejora para la tercera estrella. Esta es una pilota de tres estrellas. Lo que pasa es que no está completa. Pues claro, carrera a carrera se va completando. Vale. Y este hombre no mejora nada porque tiene... Es un piloto de dos estrellas y ese poquito, ¿vale? Porque no está... El resto de la estrella no está marcada. Que sí está marcada aquí. Esta esquinica. Ay, qué rabia. Qué rabia, tío, qué coraje. Qué coraje me ha dado. Esta carrera, sobre todo, me ha dado mucha rabia. Me ha dado mucha rabia. Ay, tío, es que estábamos tan bien posicionados, tío. Se ha jodido, tío. Se ha jodido, tío.
Ya sé, ya tampoco somos quintos, ya somos sextos. Es que, tío, a ver, esto pinta muy mal y cada vez pinta peor, tío. No sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? No sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, ya está. Como podamos. Como podamos, chicos. Bueno, el próximo día más y mejor. Hasta luego.